Buenas tardes, mis queridos seguidores. Un día más, una tarde más. Hoy yo les tenía este caso, que es el caso del Chacal de Huachipelín. Ustedes no tienen ni idea cómo investigué todo. Me costó, pero quedo satisfecha al saber que en realidad logré buscar y encontrar lo que yo quería, hasta el final. No me gusta hacer un reportaje y dejar las cosas inconclusas. Este caso fue de gran notoriedad en Costa Rica, en la Costa Rica de los 80s, ya que una niña menor de edad se pierde, una niña de apellido Bustos desaparece camino de la escuela a su casa, 4 días después la encuentran muerta. Eso fue simplemente de locos, pero de locos. Ok. Dicen que una persona estuvo cerca de la niña, que le habló. No se sabe más. Tiempo después a la persona la detienen. Perfecto. Pero vamos a entrar en detalles. Ok. El 19 de noviembre de 1985. Evelyn María Bustos Villavicencio, de 8 años, desaparece de su casa. Sale de la escuela. 4 días después, el cuerpo aparece semienterrado en un cafetal. Fue terrible. En Huachipelín eso fue algo increíble. La gente tenía miedo. Los niños no salían. Yo recuerdo que yo siempre viví en San José Centro. Y igual, mi abuelita con la que yo me crié, ella simplemente le da pánico. Y recordando un poco, ¿verdad? Recuerdo que había un hombre que merodeaba los sectores por donde yo vivía y me enseñaba el pene siempre que me veía. Y yo le tenía pánico, horror. Solo pensar que era el chacal de Huachipelín. Pero bueno, nunca me hizo nada, gracias a Dios. Ok, volvamos al caso de Evelyn. Perfecto. Ese día, los hombres se dedican a peinar toda la zona, pero después de mucho rato, el papá con unos amigos, siento como un pelo, el papá con unos amigos la logran encontrar. El amigo con temor, con miedo, se acerca, ve el cuerpo de Evelyn, está semioculto. Encima de ella hay unos vástagos, unas hojas de plátano, hay tierra encima, pero se logra ver un pedacito del enagua, un pedacito de la blusa de la escuela y una manita. Ese hombre casi se descompone donde encontró el cuerpo. Muy triste. 4 días habían pasado. El cuerpo estaba muy maltratado ya. Cuando entregaron el cuerpo de Evelyn, ataúd cerrado, no pudo besar el cuerpo de su hija, no lo pudo abrazar. Muy lamentable. Me recuerda este caso de esta muchacha Luani, igual. Que Dios la haya perdonado y la tenga en la gloria. Ok, volvamos otra vez a Evelyn. Evelyn sale de la escuela. El padre indica que siempre la iban a recoger, siempre, ya siempre viajaba con una persona adulta. Pero ese día sale temprano y ella decide, toma la decisión de venirse caminando. Ella tiene que pasar por potreros, lados donde hay milpas, frijolares, y en uno de esos cafetales, ahí fue donde esta persona la ultraja, abusa de ella. Ese día trágico para esa familia. La mamá contaba en un periódico, que en un reportaje que le hicieron, que cuando ocurren estos casos de niños desaparecidos, ella sufre, porque vuelve a recordar todo otra vez. Retrocede cassette y vuelve de nuevo. Ese día dice que Evelyn no quería ir a la escuela. Digo, mami, yo no quiero ir, como dicen los chiquitos, ¿verdad? Pero ella siempre fue, ella le dijo. Hija,
tienes que afrontar responsabilidades. La escuela es una responsabilidad. Y ella, como niño obediente, se levantó y se fue a la escuela. Ahora ella dice que se lamenta mucho el hecho de no haberla escuchado. Bueno, así pasan las cosas de la vida. A ella le tocaba ese día, muy triste, muy lamentable, pero así son las cosas. Tantos años ya. Dice que ella pasaba días sin dormir, no comía, de la desesperación de solo el hecho de pensar dónde estaba su hija, hasta que la encontraron. Cuando ya la encontró y la enterró, 8 días después ella se fue de ahí, se fue a vivir a la abuelita. No sé si hoy en día vive ahí, pero bueno, ahí está. Cuando levantaron el cuerpo de Evelyn, encontraron cabellos. Dice cabellos. Entonces yo asumo que es de la cabeza. Y lo cotejaron con el ADN del supuesto violador y dieron positivo. Evelyn era la tercera hija de doña Polonia Villavicencio y don José Bustos. Ellos eran oriundos de Guanacaste. Tuvieron, después de la muerte de Evelyn, tuvieron otros 3 hijos más. A la primera mujer que nació después de lo de Evelyn, la bautizaron como María Evelyn, en honor a esa niña que habían perdido. Esta muchacha no sabía por qué le habían puesto María Evelyn, ignorada totalmente sobre el tema. Hasta que un día en un reportaje, ella vio y le llamó demasiadamente la atención de que todo tenía que ver con la familia de ella. Y le preguntó a la mamá, y la mamá le contó la historia por encima, no le quiso contar todo. Quien le contó todo, todo, fue la abuelita. Al principio se asustó, tuvo temor, pero dice que hoy en día, con orgullo y respeto, lleva el nombre de su hermana por amor a sus padres. Eso es muy bonito. Eso es un detalle muy lindo. Bueno, por el crimen de Evelyn Bustos, 20 personas rindieron testimonio. Y el 10 de abril de 1987, condenan a Hernández a 25 años de cárcel. Él se entregó. Aunque por ahí también dicen que él le contó al primo lo que había hecho y que se iba a ir para Estados Unidos, él iba a huir, pero que el primo lo denunció. Entonces ahí está como entredicho el asunto de que si se entregó de verdad o fue por miedo. Bueno, no sabemos muy bien. Hasta ahí no pude llegar. Pero bueno, ¿cómo lo agarraron? Ok. Hay una persona que trabaja en el Poder Judicial, trabajaba, don Marvin Calderón. Él no recuerdo qué era, pero entró trabajando como conserje, pero después fue ascendiendo. A él le preguntaron que si él conocía a alguien que dibujara, y él dibuja, hoy en día todavía dibuja, creo. Y le dicen que es que necesitan hacer un retrato hablado, pero que necesitan a alguien que dibuje. Entonces él les dice que él les puede ayudar. Para ese retrato hablado le preguntaron a la hermana de Evelyn, a un compañerito de ella y a un muchachito más grande que estaba con ellos, cuando el sujeto este se le acercó a Evelyn. Y por medio de todas esas descripciones de que era bajito, que era gordito, que era cachetón, el hombre tenía un problema en una pierna, como que la arrastraba, como que metía el talón. Entonces todas esas cosas, hicieron un retrato hablado. Y por medio de ese retrato hablado, el 6 de febrero del 86, la prensa lo publica y poco después logran dar con este hombre. ¿Quién era? ¿Quién era ese hombre? Era un agente de Club de Viajes. Vivía en Heredia. Su nombre completo, Luis Fernando Hernández Ramírez, por si lo conocieron. Luis Fernando Hernández Ramírez, en el 87 tenía 33 años cuando lo condenaron, 25 años. Él mató a Evelyn con 17 puñaladas. Aparte de violarla, la mata de 17 puñaladas.
sea, ¿qué tenía en la cabeza ese hombre? ¿Qué estaba pensando? Entonces, este caso, viera cómo se me viene a la mente lo de esta muchacha Luani, porque ella también la mataron de puñaladas, creo yo. Bueno, no sé, fueron como 7 puñaladas. Entonces yo lo que voy es al punto es, ¿por qué los hombres después de un abuso sexual apuñalan? ¿Qué es? ¿Qué les da más sensación o sienten más éxtasis? O no sé, me pregunto yo. A mí me encantaría estudiar psicología para saber qué hay en la mente de estos criminales. ¿Qué tienen en la cabeza? Ustedes saben hacerle un daño a una niña de 8 años. Con su cuerpito pequeñito. No sé qué tienen en la cabeza. Me encantaría ser un agente de mentes criminales para poder saberlo. Pero bueno, no lo soy. Así que este hombre, investigo qué ha hecho de su vida. En buena teoría, hoy tendría 66 años. Pero resulta que no. El 1 de febrero del año pasado se murió. Ya no está. Ahí le estará dando cuentas a Dios de sus acciones. Así que este fue el caso de esta niña Evelyn. Evelyn Bustos. Evelyn, que fue algo crítico en el 85. Todo el mundo hablaba de ese crimen. Fue terrible, violada, asesinada, ultrajada. No se nos olvidará para los que estábamos en esa época, aunque yo estaba pequeña. Pero sí lo recuerdo, claro, tenía 11 años, 10 años por ahí. Fue fatal. Fatal para la mamá, fatal para la familia que vivía cerca, que la conoció. Como hoy en día nos empaña de dolor cualquier crimen que haya pasado por cualquiera de nosotros. Yo que lo he vivido en carne propia, sé lo que les estoy diciendo. Así que este fue mi caso. Creo, no estoy segura, que el próximo caso que tengo para brindarles creo que va a ser el del crimen de la cruz de la abuelita. Lo que pasa es que este es un crimen un poco largo y quiero investigarlo bastante bien. Yo, a criterio personal, nunca estuve muy segura de que Arnoldillo y el macho Rapso tuvieran que ver, pero sin embargo tengo que entrar en detalle, entonces no sé todavía, no puedo dar mi veredicto, así que así es, este veredicto que doy sobre esto es este señor, hoy en día está dándole cuentas a Dios por sus acciones, así que muchas gracias por haberme acompañado, ahí les dejo fotos de Evelyn, fotos de la hermana de Evelyn, les dejo fotos de periódicos, de recortes de años atrás. Muchas gracias por seguirme. Hasta luego. Besos.